y no me ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué raro decir buenas tardes en Sobre la Net. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy en entrevistas de miércoles, que es jueves. Sí, claro. Pero sale igual, ¿no? Tenemos un invitado súper especial, el profesor Francisco Hervás. Aplausos. Y muchas gracias a toda la gente que ya está conectada con nosotros en el programa, esperando justamente que empiece la entrevista. Pero no puedo empezar esta entrevista sin antes hacer mención a José Rafael Troncomaste, que fue el fundador de Sobre la Net tiene 40 años al aire. Junto con Pregón Deportivo inició esta aventura, inició una línea periodística en el voleibol que no muchos se animan a pregonar y que desde este espacio, que siempre lo he dicho, será su programa. Vamos a intentar seguir manteniendo la línea que él me enseñó y que de una u otra manera intentamos llevar a todos ustedes y a todos los que me gustan.
pésame a toda la familia de don Rafael Troncón, don Pepe, don Pepito, como le decíamos siempre. Y mañana a las 6 de la tarde en Metropolitana, agradezco a la gente de Metropolitana, nos han abierto un espacio para hacer un homenaje a don Pepe Troncón. Así es. Bueno, iniciamos esta entrevista. Tony, buenas tardes, profesor Herrera, muchísimas gracias por interrumpir un proceso que está teniendo de un gran trabajo, porque somos conscientes de que está teniendo un gran trabajo en este momento con las elecciones peruanas. Y muchas gracias por darnos la entrevista. Una entrevista, no sé si es una entrevista, pero esta es la primera entrevista en vivo, señora. Esta es la primera entrevista en la que ustedes van a poder preguntar cosas y van a poder enterarse exactamente de qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, primero para comenzar, ¿cómo está, profesor Herrera? Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. Para empezar, bueno, un par de cosas. Simplemente sumarme al reconocimiento de Raquel, porque lo que las veces que yo he tenido la oportunidad de hablar con él, pues era realmente un placer. Esta persona que conocía la historia, el desarrollo del juego, y luego pasaba ratos tomando café, como decimos en España siempre, muy agradables, y bueno, desafortunadamente sucedió lo que viene pasando siempre en esa vida, ¿no? Pero yo creo que es importante que todo lo que hemos tenido la oportunidad de compartir, pues reconozcamos que nos ha aportado. Es una persona que ha aportado a nuestro deporte y nos ha aportado mucho en lo que conocemos. Por lo tanto, creo que es bonito empezar. Sí, una enciclopedia, la verdad, del voleibol. Así es. Así que bueno, profesor, bienvenido a Sobre la Net. Por fin logramos realizar esta entrevista después de tantos tropiezos. Sí. Pero en realidad, podríamos empezar hablando un poco de lo que ha sido. Yo lo entrevisté a usted antes de que iniciara toda esta temporada con selecciones, y ahora lo entrevisto al final de ese año, un poco accidentado, digamos, hasta cierto punto. Pero ¿cuál es tu balance de lo que ha sido a nivel de resultados y a nivel de progreso de las jugadoras este año 2019? Bueno, un año muy, muy particular. Yo creo que cuando uno plantean las planificaciones al inicio de las campañas, no sé qué medida lo vas a hacer, y es consciente de que no siempre todo lo que uno planifica se va a poder desarrollar. Por eso los conceptos de la planificación siempre están la planificación realizada y la planificación ejecutada, para un poco valorar qué es lo que puede pasar, ¿no? Bueno, podríamos resumirlo diciendo que entre la planificada y la ejecutada ha habido muchísimas variaciones, lo cual han convertido en un proyecto pues, sustancialmente diferente, pero muy enriquecedora. Yo creo que al final el objetivo que yo tenía con este equipo de inicio, que siempre es conocer a las chicas, conocer un poco, porque no es lo mismo jugar contra ellas que tenerlas en la mano, conocer su personalidad, conocer cómo trabajan, y luego montar eso dentro de un equipo, ha sido indudablemente para mí un año muy enriquecedor, ¿no? Y satisfactorio, porque realmente yo he percibido dentro de las chicas una respuesta muy positiva a las propuestas que les hacemos. Eso siempre es importante para un entrenador. Que luego, normalmente en este mundo competitivo que nos movemos, siempre se deben de traducir en resultados, ¿no? Y los resultados hay que mirarlos siempre en la perspectiva de dos factores muy importantes, ¿no? Uno es lo que uno puede llegar a pensar que deberían haber sido, y otro lo que realmente el mundo competitivo, el deporte, te dicen que serían los correctos, ¿no? Y yo creo que en esa segunda percepción nosotros hemos estado bastante cerca de lo que nos habíamos planteado al principio. Nos hubiera gustado un poco más. Yo creo que al final la satisfacción de conseguir los resultados es importante, sobre todo para la chica, pero bueno, no siempre es posible porque el resto de los equipos también juega. Pero hemos conseguido terminar pues, con esa medalla en el sudamericano, que de alguna forma te deja el buen sabor de boca al final del periodo y te empuja para volver a empezar a trabajar después de lo siguiente que nos viene, que obviamente es el proyecto. Sí. Claro, justamente hablando acerca del preolímpico, la temporada 2019 aún no ha terminado. Nos queda todavía el preolímpico para Tokio 2020, quizá el evento más importante de lo que es esta temporada para Sudamérica. Ya tenemos lugar donde se va a jugar. Se va a jugar en la ciudad de Manizales, en Colombia, una ciudad que es en altura, está a 2.122 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué piensa usted acerca de la ciudad de Manizales, que ha tenido posibilidad de evaluarla? Porque es una ciudad que hasta cierto punto es bastante ajena al voleibol. Incluso muchas jugadoras de Colombia que pasaron por aquí por Perú tuvimos la posibilidad de preguntarles y no están muy familiarizadas con la ciudad. ¿Qué piensa usted de que se haya escogido a Colombia por encima de Argentina y de Perú, que también presentaron propuestas, y una ciudad en altura?
bueno, yo entiendo que Colombia en este caso intentará aprovechar al máximo las posibilidades que le da el hecho de ser organizador. Luego hay veces que también los planteamientos deportivos no están siempre directamente vinculados con los planteamientos federativos. Yo no sé, no conozco realmente la ciudad colombiana, pero me imagino que puede convertirse en algo parecido a Cajamarca, donde pues para nosotros es una ciudad que está fuera del entorno del mundo de vole y sin embargo ha sido un extraordinario descubrimiento. Hemos tenido una acogida realmente maravillosa. No conozco cómo va a ser el perfil del público de esta ciudad, aunque me atrevería a decir que no va a ser como el peruano, porque realmente lo que hemos visto en Cajamarca no te creas que es en muchas partes del mundo. O sea, y al final, bueno, pues todos tenemos que jugar en altura, todos tenemos que jugar en la misma ciudad. Para ellos será importante el factor público, vamos a ver cuánto de integrado está ese público dentro del mundo de vole, y nosotros simplemente, bueno, tenemos que ir ahí a competir en la mejor cantidad posible. La elección de Colombia por encima de Argentina y Perú ha sido hasta cierto punto un poco controversial, porque en teoría Sudamérica tenía que escoger primero por ranking mundial, o sea, se tenía que tomar primero en cuenta la presentación de Argentina, luego en cuenta la presentación de Perú y luego la de Colombia. Pero se ha sido al revés, por ranking sudamericano, en el que Colombia lógicamente está primero, después de Brasil, después Perú y después Argentina. ¿Qué piensa usted de que se haya escogido el ranking sudamericano y también le hubiese gustado jugar en Perú el preolímpico? Porque Perú también postuló para hacerlo, me parece con la ciudad de Arequipa, que también es altura. Este tipo de eventos al final se convierten en una pieza muy deseada. Todo el mundo quiere organizarlo y todo el mundo quiere jugar porque sabe y es consciente de que el factor público en un momento determinado de igualdad te puede dar ese empuje que necesitas para conseguir el resultado. Yo creo que Colombia, si preguntas a un colombiano, te va a decir que a él le parece fantástico que se haya jugado en Colombia porque el ranking sudamericano es más importante. Sí, si preguntas a un argentino, te va a decir que está frustrado porque cree que el FIB debería estar y nosotros, que estábamos los últimos en los dos, pues bueno, que hubiéramos podido aportar, que es que realmente hemos demostrado en Cajamarca que podemos organizar un evento de mucho nivel y con un público fantástico. Más allá que eso, mira, las decisiones políticas de adjudicación de sedes en todas las partes siembran polémica y por lo tanto nosotros no podemos estar exentos de esa realidad. Colombia será, pues por lo que será. Bueno, creo que voy a mandar rapidito una pausa.
Es bien complicado por donde apoyar. En sobre la NET para continuar con la entrevista, profesor Paco. Espero que ya los problemas de audio estén totalmente resueltos. Fue un problema de conexión nada más. Sí. Y bueno, justamente estábamos hablando de la ciudad del Preolímpico, Tony. Sí, estábamos hablando de la ciudad del Preolímpico y en general acerca de cómo se va a dar el calendario de este año. No es un secreto para nadie de que esta competencia está fuera del calendario. Está fuera del calendario de la Federación Internacional de Voleibol. No es un torneo de la Federación Internacional de Voleibol, es un torneo del Comité Olímpico. Se va a jugar del 4 al 12 de enero. Y esto pone una gran preocupación en todas las selecciones que van a tener que jugarla, porque se va a jugar en medio de temporada de ligas. ¿Cómo es que nosotros como Perú estamos enfrentando esto, sabiendo de que nosotros también vamos a comenzar nuestra Liga Nacional el 16 de noviembre? Bueno, pues yo creo que tal y como todos los demás intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Con la dificultad que implica, porque tienes las competiciones de liga donde las jugadoras obviamente están trabajando en pos de otros objetivos y que en nuestro caso, si cabe, dificulta aún más la situación, porque cuando tú tienes poco tiempo para preparar el equipo, básicamente tienes un problema resuelto, es que las jugadoras te llegan en forma. Es decir, no es como cuando tienes que jugar una competición después de que ha terminado la liga, donde las jugadoras están entrando ya en la parte baja de la curva porque están terminando su momento de ritmo, y tienes que volver a trabajar con ellas para subirla en el menor tiempo posible, si es muy cerca o con un objetivo más a largo plazo. Aquí las jugadoras teóricamente están en forma, es decir, vienen de jugar. Y el trabajo consiste en montar el equipo lo más rápidamente posible. La dificultad la tenemos nosotros, que el equipo no lo tenemos montado de memoria. Es decir, no es que el equipo sepa ya seguro cómo va a jugar, porque incluso tenemos jugadoras que pueden tener alguna opción de aparecer en el equipo y no han estado con nosotros en esta primera parte del trabajo. Por lo tanto, nuestro problema es mayor que, digamos, el de Colombia, que ya sabe con el equipo que va a jugar y cómo va a jugar, o el equipo de Argentina, que acaba de jugar la Copa del Mundo y con ese mismo equipo va a jugar una o dos cambios que puedan surgir puntuales, pero con ese mismo equipo y de esa misma forma va a jugar el preolímpico. Nosotros tenemos más problemas que resolver y por lo tanto nuestro problema es un poquito más complicado, pero así son las cosas y bueno, eso no se puede cambiar, simplemente hay que intentar ajustarse de la mejor manera posible. Hay un tema físico también del que se ha hablado mucho a lo largo, no solamente desde que tú llegaste a la selección, sino desde muchos años atrás, de que las jugadoras de Perú llegan con las justas al tercer set, que no hay un buen trabajo físico. ¿Es tanto así el problema de las jugadoras? ¿Por qué es que terminamos fallando tanto en los últimos sets? ¿Hay un tema físico? ¿El tema de la altura también puede influenciar un poco en el rendimiento de las jugadoras? Bueno, yo creo que no. Es decir, lo que sucede es que, ya te digo, es un poco lo mismo la perspectiva de lo que a uno le gustaría ver y otra cosa es lo que es la realidad y lo que es el progreso del equipo desde que comenzó a trabajar. Ese progreso nosotros lo tenemos medido, lo tenemos valorado, lo tenemos baremado y sabemos que se ha dado. Tenemos jugadoras que tenían problemas de sobrepeso cuando se incorporaron y tenemos jugadoras que han perdido 10 kilos en el tiempo de trabajo que hemos tenido, en 5 meses, que no es nada fácil. Y eso se aprecia. Hemos tenido jugadoras que han tenido un volumen de trabajo muy continuado durante todas las competiciones sin tiempo para descansar, porque todas nuestras competiciones han sido muy seguidas, sí, y que han sido capaces de aguantar hasta el final. Otros equipos han tenido la ventaja de que han ido moviendo más sus grupos y al final, bueno, pues han llegado con grupos que no han tenido que sufrir toda la misma competición. Pero si al final lo resumes a la última, dirías en el último partido, en el 3-2, acabamos ganando nosotros. Lo cual quiere decir que nosotros deberíamos haber estado o estuvimos mejor que Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahora, cómo manifiestan las jugadoras las caras, las expectativas, eso es un factor muy subjetivo. Yo me baso más en el punto de vista objetivo que tenemos, de lo que tenemos medido de las chicas aguantaron, entendiendo el gran esfuerzo que tuvieron. Es que yo creo que eso es algo que no se mide bien, el rendimiento
es muy difícil encontrar picos de rendimiento continuado durante mucho tiempo. Al final eso es un proceso oscilatorio que, hombre, con los nuevos sistemas de entrenamiento intentan mantenerse durante el mayor tiempo posible. No, es la gran diferencia entre las planificaciones de deportes puntuales, como el atletismo, que puede tener un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, y tú planificas tu trabajo para llegar ahí, a deportes como el nuestro, que desde que comenzamos en el Challenger hasta que hemos terminado en el Sudamericano, prácticamente ha sido sin parar, sin suficiente tiempo para hacer que esas jugadoras pudieran tener o periodos de recuperación o periodos de mejora. Y a pesar de todo eso, y con los problemas que hemos tenido con las lesiones, que han significado que ha habido jugadoras que han tenido que tener un volumen muy intenso, hemos sido capaces de al final jugar el último partido a 5 juegos y ganarlo en altura. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que tampoco debería preocuparnos mucho, siempre manteniendo en la cabeza que nosotros queremos más, es decir, siempre pensamos que podemos mejorar, ¿no? Pero las chicas sí tienen un gran esfuerzo, creo que han trabajado muy bien durante todo el verano. En la parte física ha habido una evolución muy importante, no solamente en su capacidad de aguantar la resistencia o la altura, que es una cosa puntual de la última competición, claro, sino en sus datos físicos de rendimiento, que son los que nosotros controlamos. ¿Y te preocupa una involución ahora que la selección está detenida? Porque, bueno, detenida entre comillas, porque hay muchas jugadoras que ya han pasado a ir con sus clubes, y muchas veces mientras tú buscas las mejores condiciones para entrenar, tanto así que no aceptas entrenar en cualquier campo, que yo también lo apoyo, yo creo que una selección de alto nivel debe entrenar en un buen campo de entrenamiento, pero el hecho de que ahora hayan ido con sus clubes, los clubes muchas veces entrenan donde pueden, y ahí se puede producir una involución, alguna lesión, ¿esas cosas te preocupan? Mucho, me preocupa y mucho. Ten en cuenta que yo creo que Perú es una de las grandes dificultades que tiene. Yo creo que la Liga de Perú es una buena liga, es una liga, bueno, que tiene muchas cosas que se pueden mejorar, pero también tiene muchas cosas que otros países no tienen, pero sigue siendo una competición donde tiene muchísimas cosas de rendimiento que mejorar. Es decir, de alguna forma la perspectiva de la jugadora, en la mayor parte de los casos, que juega la Liga Peruana de Voleibol, es una actividad complementaria. No es una actividad principal. Es decir, las jugadoras tienen otros trabajos, otros estudios, otras responsabilidades, y a última hora del día van a entrenar donde pueden. Lo cual, si los comparamos con las jugadoras que están compitiendo en ligas más profesionales, donde su vida está fijada alrededor del vóley, es decir, se alimentan, entrenan, descansan, entrenan, descansan, se alimentan, viven del vóley para el vóley, para nosotros es una gran desventaja. Esa situación se revierte cuando están en el equipo nacional, obviamente, porque ahí tenemos un trabajo full time y las jugadoras están en el mismo ritmo que cualquier otra jugadora de selección, pero cuando vuelven a los clubes, vuelven a sus realidades, y la realidad desafortunadamente es esa, no es culpa de nadie, porque yo entiendo que las condiciones que tienen no se mejoran porque no se pueden, no porque no quieran, pero es la realidad. Al fin y al cabo, ya me habéis escuchado decirlo más de una vez, yo creo que debería convertirse en un objetivo de crecimiento, porque lo primero que cualquier persona, cualquier entidad tiene que hacer para mejorar es aceptar y entender cuáles son las dificultades que tiene, y a partir de ahí comienza a trabajar para cambiarlas, ¿no? Esa, bajo mi punto de vista, sería una de los objetivos principales para que la Liga Nacional pueda seguir creciendo. Liga Nacional como un proceso más profesional para que tengan las jugadoras, pero muy aparte del tema también físico de las jugadoras o personales, ¿cómo es que las jugadoras también llegan a la selección? También han habido muchos problemas de infraestructura en esta temporada que todavía no estamos manteniendo. Uh-huh. ¿Es un problema el hecho de que no tenemos la cancha de alto rendimiento que habíamos tenido durante los últimos 6-7 años para poder entrenar dentro de la selección? Y eso también le presenta un gran problema a la selección. ¿Cómo es que estamos enfrentando el hecho de que nos hemos quedado sin el centro de alto rendimiento, uno de los centros de alto rendimiento más importantes que tenía el voleibol en Sudamérica? Bueno, yo esto ya lo he dicho por activa y por pasiva, ¿no? Uh-huh. No después de, no, sino antes de. Mucho también, antes. Mucho antes de, es una gran complicación. Ten en cuenta que para mí, como dice Raquel, el principio del suelo es clave. Es decir, porque el obligar a las jugadoras a que trabajen en suelos que no son los adecuados inevitablemente llevan en peligro o en riesgo de lesiones, que son las jugadoras las que lo sufren. Y yo soy una persona que me gusta mucho cuidar a la gente con la que trabajo, porque creo que es lo que les debemos. Por lo tanto, eso es un gran problema. Pero no solo el hecho del suelo, que es clave, y Perú es un país que tiene un gran déficit de instalaciones deportivas. Sí. De hecho, los clubes, sin la Videna, prácticamente tampoco tienen donde entrenar. Es decir, están buscando donde pueden y no son instalaciones de primer nivel.
o de segundo nivel. No hay infraestructura deportiva de voleibol. El hecho de que nosotros podamos entrenar en un mismo centro donde tenemos nuestro gimnasio y tres canchas de trabajo, quiere decir que podemos triplicar las propuestas de trabajo en el mismo tiempo y además complementarla con el trabajo físico. Si nosotros tenemos que hacer el trabajo físico en una parte y el trabajo técnico solamente en una cancha, estamos limitando en tres la cantidad de cosas que podemos hacer en el mismo tiempo. Eso se convierte en una gran dificultad. Nosotros, después de que salimos de la Videnia, hemos estado, si no cuento mal, en cinco instalaciones diferentes, cambiando, adaptando, buscando, intentando encontrar el sitio donde podríamos entrenar, pero a pesar de lo agradecidos que estamos a las personas y a las entidades que nos han dado las facilidades para entrenar ahí, pues no podemos dejar de seguir aseverando que la pérdida de la Videna ha sido un gran problema para nosotros. Y lo sigue siendo el día de hoy porque obviamente todavía no lo tenemos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que todos deberíamos ser conscientes de ello y bueno, entender que los procesos al final tampoco se pueden dar al 100% de lo previsto si uno no tiene las facilidades que necesita para implementar el trabajo. Todavía no hay fecha para la devolución de la Videna. Es un agujero negro, yo no sé muy bien. Tampoco creo que nadie sepa exactamente de quién depende. Creo que en esa difusión de la responsabilidad, si es el COPAL o quién de parte de la COPAL, o cuál es el problema de la COPAL, o cuál, no lo sé, tampoco me interesa porque no es parte del trabajo que yo tengo que hacer. Pero sí que para mí es una gran pena, no solo para el voleibol, la Videna está cerrada para muchos deportes, sí, para estoy todos. Seguro que tienen las mismas necesidades. Y teniendo tan pocas instalaciones deportivas, Perú me parece realmente un gran desperdicio. Ahora, ¿quién es cierto? Esto pasa en Perú justamente meses antes de un preolímpico, donde yo creo que al menos por parte del IPD, no sé si por parte de la federación o algo así, pero hay una presión por llegar a Tokio 2020. Yo creo que la presión siempre existe y sobre todo cuando Perú es un país que vive con la pasión que vive el vóley, ¿no? Y lo vive con una presión que en algunos casos yo la percibo alejada de la realidad del equipo. Por eso he comentado yo también en más de una ocasión la injusticia con las expectativas del equipo, ¿no? Es decir, que de repente la expectativa sea que Perú saque una medalla en los Panamericanos, porque somos locales, todos lo entendemos y todos la queremos, pero Perú tuvo su última medalla en el 93. Sí, es sí. Decir, en el 93, si queremos hablar de clasificaciones olímpicas, la última vez que Perú se clasificó fue en el 2000, es decir, hace 20 años. Y con lo justo. Y con lo justo y quedó 11. Es decir, sí. El Mundial, las dos últimas participaciones hace muchos años, también quedó 18 y 16, quiero recordar. Es decir, que la realidad del nivel del voleibol peruano está tal vez un poco alejada de la memoria de la gente que se apasiona por él. Y yo creo que es importante seguir teniendo objetivos de crecimiento y de mejora. Pero para que esos tengan sentido, tienen que estar de acorde a la realidad que tiene el país en ese momento, porque si no, las frustraciones que aparecen cuando no se consiguen los objetivos idealizados son muy duros para las chicas también, porque de alguna forma se sienten fracasadas en su empeño. Ellas ponen mucho trabajo, ponen mucho esfuerzo, están trabajando bien, pero obviamente no podemos pasar de ser el número 27 en el mundo a competir por medallas contra equipos que están muchísimo más consolidados que nosotros y que necesitan, bueno, porque necesitamos de más tiempo para intentar aproximarnos con paciencia, porque si no es imposible. Hay que reconocer dónde estamos parados saber cómo avanzar. Es el primer punto, es decir, que una persona pueda plantear en un momento dado, bueno, pues pero en nuestros momentos es el cuarto equipo en Sudamérica. No es una actitud de rendición, es simplemente, ok, aquí es donde estamos, vamos a trabajar. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar eso? Bueno, pues esto es lo que necesitamos hacer. Trabajar, consolidar el vóley, trabajar con las carreras inferiores, tener paciencia para que esas niñas lleguen. Nadie puede estudiar una carrera de medicina en un año. Al final, una jugadora con talento, con 16 años, que tú puedas identificar en un momento dado, va a tardar 10 años en estar en máximo nivel de rendimiento. Si no tienes la paciencia suficiente, pues es imposible. Claro, ahora, acerca de esto, mucho se ha comentado justamente en redes sociales acerca de este tipo de, no son pensamientos, sino son cosas en las que tenemos que pensar todos. Tenemos que reconocer en dónde estamos parados, tenemos que reconocer cuál es nuestro nivel, tenemos que saber dónde estamos pisando para saber hacia dónde hemos avanzado, pero hay una presión muy fuerte que ha venido de redes sociales, del público, que es entendible porque, bueno, el público quiere los resultados que quiere y de muchas personas que también están relacionadas al voleibol para que haya un trabajo que se vea y que se traduzca en un resultado que es la clasificación a Tokio. Uh-huh. Y en cuanto a este tema específicamente,
hubo una reunión hace 3 semanas en la Federación Peruana de Voleibol en la que la Federación le pidió a los clubes que se trasladara la liga de fecha, que no se comenzara la liga ahora este 16 de noviembre, sino que se comenzara el 18 de enero, después de que termine el preolímpico. ¿Esto para qué? Justamente porque nuestras jugadoras necesitan tener un entrenamiento cohesionado para poder llegar al preolímpico. En esta reunión participó usted para pedirle a los clubes que sí, que se pudiera dilatar un poco el inicio de la liga para comenzar el proceso de selecciones y llegar al preolímpico. Y esto en redes sociales lo que ha generado es 2 hipótesis que nos se han enfrentado una con la otra. La primera es que, bueno, el entrenador de verdad cree que vamos a llegar a Tokio 2020, porque si le está pidiendo a los clubes que sacrifiquen 2 meses de Liga Nacional, es porque realmente cree que con esos 2 meses vamos a llegar a Tokio 2020. Pero también ha crecido la otra hipótesis, que es hay una presión tan grande del IPD, de la Federación, del público, de llegar a Tokio 2020, que estamos pidiendo que se reacomoden las cosas de manera que no estaba planeado hacerlo. A mí me parece personalmente una idea que es buena, pero que se le pidió a los clubes 1, 2 o 3 semanas antes de que comenzara la liga. ¿Qué es exactamente lo que se estaba pidiendo a los clubes aquí? Porque yo tengo entendido de que no era simplemente decirle a los clubes como que, oigan, por favor, paremos todo. Había una propuesta detrás. Sí, vamos por partes. Sobre la presión, obviamente la presión existe. Es para todo el mundo muy importante intentar la clasificación. Ahora, si es posible o no es posible, si es factible o no es factible, bueno, depende de muchos factores. Eso está claro, yo creo que eso lo entendemos todos, ¿no? Si para nosotros, si Brasil no hubiera clasificado en el preolímpico mundial y hubiera tenido que venir, pues todos entenderíamos que realmente las opciones disminuían muchísimo. A mí cuando me contrata la federación, obviamente me tiene que plantear un objetivo. Yo trabajo hasta el 2020 con la federación, que es cuando tengo mi contrato, y obviamente el objetivo que a mí se me plantea es buscar la clasificación olímpica, porque es muy importante para el país. Eso obviamente es un objetivo difícil, complicado y ambicioso, pero está bien. Es decir, cuando a mí me lo plantean, yo lo planteo desde el principio y digo, mira, si Brasil no entra, es muy complicado. Hagamos lo que hagamos. Es decir, vamos a ser sinceros, es muy complicado. Si nos la tenemos que jugar con Colombia o con Argentina, no la jugamos. Es decir, es difícil, sí, es difícil, pero no la jugamos. O sea, no creo que Perú tenga que sentirse inferior a Argentina y a Colombia. Pero Argentina y Colombia están por arriba nuestra. O sea, admitir que ellos están en estos momentos por arriba no quiere decir que nosotros no pensemos que podemos trabajar. Ahora, para hacer eso, tenemos que hacer algo diferente de lo que se ha hecho durante todos estos años, porque los resultados nos dicen que no ha funcionado. Por lo tanto, hay algo que cambiar para un objetivo puntual como es la clasificación olímpica, que es de alguna forma la culminación de esta primera etapa donde hemos tenido estas 4 competiciones muy importantes, muy pesadas y donde el equipo ha crecido. Bien. Una vez que tú planteas eso, obviamente la relación o lo que supone con los clubes y sus objetivos, pues tienes algún problema que resolver, porque la liga también para mí es muy importante. Yo lo he dicho siempre, la liga de Perú es muy importante para la federación y para el voleibol peruano. Yo respeto muchísimo a los clubes. ¿Qué es lo que creo que ha sucedido también? Bueno, este planteamiento de continuidad del trabajo con la selección, yo lo hago en mayo. Es decir, y no es lo mismo hacer un planteamiento a los clubes en mayo cuando todavía no han hecho sus planificaciones para comienzo de liga, que hacerlo 2 semanas antes. Por lo tanto, en esa parte yo creo que hay que levantar también la mano a la federación y decir, bueno, nos hemos equivocado en el plazo. Ahora, para sustentar este proyecto hay que ofrecer algo que tenga sentido para los clubes. Yo en este caso lo que propuse es, ok, dejarnos a las jugadoras, nosotros trabajamos con los jugadores de selección, son 2 meses, no es un periodo enorme, que los clubes jueguen una copa, la Copa Perú, donde participen las extranjeras y los técnicos dirigiendo, que ya tenéis contratados, más las jugadoras más jóvenes, os sirve para fomentar la participación de estas chicas, que en situación normal pues no tendrían mucha participación con las seleccionadas. Se juega eso en estos 2 primeros meses y a partir de enero comienza la liga y nosotros podemos ceder un poco más de tiempo, es decir, podríamos comprometer parte del tiempo de preparación en el caso de que nos hubiéramos clasificado para los Juegos Olímpicos, porque el objetivo es conseguir la clasificación, participar en los Juegos Olímpicos. Hay que hacerlo con la mayor dignidad posible, pero todos sabemos dónde nos estamos metiendo. Y si no nos hemos clasificado, bueno, pues tampoco hay un gran problema en que la liga se alargue un poquito más.
este planteamiento tiene mucho más sentido para un club si se le hace con 6 meses de anticipación. Eso lo sabemos todos. Ahora, a partir de ahí, que es lo que yo les planteaba, creo que tenemos que definir como voleibol peruano qué es lo que queremos hacer. Y este ya no es un problema de entrenadores, porque los entrenadores siempre queremos hacer lo mejor para nuestro trabajo, que en este caso el mío es entrenar Perú, y para el entrenador de la liga es entrenar su equipo de liga, claro, obviamente. Y yo le planteé que es una decisión directiva, no es una dirección de entrenadores, es una dirección de los cuerpos directivos de la liga, los responsables de la gestión de la liga, la federación, qué queremos hacer como voleibol peruano. Los demás trabajamos para ellos, yo trabajo para el voleibol peruano, no trabajo para mí, el equipo no es mío, el equipo es de Perú. Y yo soy parte de ese equipo en estos momentos. Y esa es la parte que yo les bueno, intenté plantear, pero desafortunadamente no bajó la idea. ¿Sientes que ellos en este momento están más preocupados por sus intereses como club que por Perú? Los dirigentes, hablo. Bueno, es que es obvio, es normal, pero es que a la larga, bueno, es también comprensible. Es decir, ellos, su trabajo y su responsabilidad es el club, no el voleibol peruano. Porque el peruano es un ente muy grande donde todos somos partícipes, pero cuando uno tiene una parte muy puntual, pues también hay que entenderlo. Yo lo entiendo, o sea, que no me pilla de sorpresa. Creo que, ya te digo, creo que podríamos haber llegado a un acuerdo que no fuera muy perjudicial para ellos en este caso, porque obviamente la propuesta nuestra nos favorecía a nosotros. Más que favorecernos, nos daba la opción de hacer algo diferente, que era lo que yo buscaba, lo que yo quería, ¿no? Trabajar, seguir trabajando con la chica durante este periodo para intentar apurar al máximo esas opciones de conseguir la clasificación. No va a ser posible, porque nuestras opciones se complican un poco más, pero no quiere decir que vayamos a trabajar con menos ilusión. Uh-huh. Ahora, esa propuesta de hacer esta copa, ¿está, digamos, en pie todavía para la próxima temporada? O sea, más allá de si Perú clasifica o no. Claro, es que yo, es una de las cosas que yo les comenté también a los clubes, ¿no? Yo, en esa misma reunión, y entrando en temas que tal vez no me correspondían, pero también he tenido aparte de que me gusta hablar mucho, he tenido también experiencia en otras partes del deporte, y les planteaba que para mí una de las cosas de las que adolecíamos era objetivos de liga más allá de la liga del año que viene. Es decir, ¿dónde queremos estar en el 2024? Como liga, ¿cómo vemos la liga peruana en el 2024? Bueno, pues vamos a empezar a plantearnos objetivos puntuales que nos lleven a que en el 2024 estemos ahí. No se pueden plantear los objetivos del 2024 en 2023, porque tendríamos el mismo problema que estamos teniendo ahora, ¿no? Exacto. Entre ellos puede ser la generación de una copa, claro que sí, porque la copa te da más competición, los equipos peruanos juegan pocos partidos comparados con el resto de las ligas, entonces esos partidos hacen crecer a las jugadoras, y tenemos que entender que uno de los grandes déficits que tiene Perú es la cantidad de jugadoras. Tiene muy pocas jugadoras de alto rendimiento. Muy pocas jugadoras. Por lo tanto, uno de los objetivos debe ser facilitar el trabajo y el que esas jugadoras puedan llegar al nivel de liga competitivo, que no es el nivel de selección competitivo. Yo, cuando me han preguntado por la liga, siempre he dicho, la liga necesita 15-20 jugadoras que no son de selección, pero que son buenas jugadoras, que te pueden hacer cambiar un equipo con 2 jugadoras de selección y 2 extranjeras. Y con eso inmediatamente crece el nivel de la liga. Pero eso hay que planteárselo como liga, con objetivos periódicos a lo largo de un plazo de tiempo, que sean progresivos y que los que no puedan alcanzarlo, pues no estarán listos para jugar en esta competición. Pero si quieres que cambie, tienes que empezar por ahí, si no, es muy complicado. Lo que sucede es que la de la Copa Perú ha sido un tema que se ha planteado a nivel de club. O sea, los clubes siempre han hablado acerca de hacerlo por un tema de que durante la temporada de selecciones, como nuestra liga depende mucho del universo de jugadoras seleccionadas, los clubes se quedan sin nada que hacer, o hay muy pocas jugadoras que podrían activar una liga si es que la liga no cuenta con seleccionadas. Pero esto es justamente porque no estamos generando el universo de jugadoras a través de una liga competitiva. La selección está aportándole a la liga más de lo que la liga le está aportando a la selección. Por eso es que esta es una buena propuesta, es una genial propuesta, al menos a mi parecer. El tema es el siguiente: ¿cómo es que nosotros en este momento comenzamos a ampliar el universo de jugadoras, sabiendo de que lo que está en nuestra liga es básicamente nuestra selección, y estamos comenzando a tener problemas también con nuestras selecciones base, porque ya llegamos al punto en el que las selecciones base tampoco están teniendo la cantidad de jugadoras como para aportarle a la selección de mayores? En este momento estamos en medio, por ejemplo, de una convocatoria abierta para poder llenar una categoría juvenil. Esto es algo que, a mi parecer, es positivo, pero nunca habíamos tenido que hacerlo en Perú. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí, desde tu punto de vista? Perú tiene mucha prisa en todo. No tiene paciencia.
quiere que todo pase muy rápido. Estamos seguros. Sí, sí, todo quiere que pase. De repente encuentro una niña, yo cuando escucho de verdad en las reuniones de la liga, de discusiones de si una niña de 14 años puede estar o no puede estar compitiendo en División de Honor, digo, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos pensando? ¿Cuál es el problema? ¿Una niña de 14 años que juegue en División de Honor? Si ese es el problema, es que tenemos un gran problema. Es decir, yo siempre hago la misma pregunta, ¿por qué las ligas duran tan poco tiempo de categorías inferiores? ¿Por qué la liga de menores dura 3 semanas? ¿Por qué la liga de infantil dura 3 semanas? ¿Por qué dura? Yo no lo entiendo. La respuesta es siempre la misma, ¿no? Es que claro, como las infantiles juegan en menores, no se pueden hacer al mismo tiempo. Y yo digo, ¿pero por qué? Me dicen, bueno, porque siempre se ha hecho así. Digo, okay, vale, pero si las infantiles juegan en menores, ¿dónde juegan las menores? No, las menores juegan en juveniles. Ok, las juveniles juegan en... ¿Dónde juegan las juveniles? En mayores. En algún sitio los jugadores desaparecen. Es decir, no, las jugadoras tienen que jugar sus categorías. Las infantiles tienen que jugar las infantiles, las menores tienen que jugar las menores, las juveniles, las juveniles, y todas al mismo tiempo. De tal forma que te garantizan que cada club tiene que tener equipos de infantiles, equipos de menores, equipos de juveniles, y que los tiene que mantener trabajando durante un determinado tiempo. A partir de esa cantidad de jugadores empezará a aparecer la calidad. La calidad te puede aparecer de dos formas, ¿no? Con un proceso de masificación, que Perú no lo necesita porque tiene muchísimas jugadoras disponibles, porque el voleibol lo juega todo el mundo en Perú, sobre todo la chica. Y luego con un proceso de selección y de captación de talentos, y con un proceso de trabajo y de desarrollo de esos talentos. Esa es la estructura que se debe buscar. A partir de ahí analizar qué es lo que está sucediendo y modificarlo, hacer cambios. Porque yo creo que es que si seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho durante tantos años, que no ha funcionado el sistema, pues estamos un poquito pecando de inocentes, ¿no? Por lo tanto, creo que ese análisis, que debe ser un análisis a nivel nacional, yo también propuse al principio de venir aquí, cuando todavía la idea de aportar en otro tipo de cosas que no fuera el equipo de mayores, en la organización de un congreso nacional de voleibol, donde se discutieran los temas de voleibol con los implicados del mundo de voleibol, ese congreso que puede incluir con las ligas, los equipos de desarrollo, los entrenadores, los técnicos, los árbitros, es decir, que puede enriquecer las propuestas de voleibol y a partir de ahí empezar a generar ideas o proyectos que lleguen a que la cosa cambie, ¿no? Yo creo que hay que moverse, porque el dicho que ya está muy repetido de si sigues haciendo lo mismo que has hecho toda tu vida, no puedes esperar cosas diferentes. Exacto. Por lo tanto, algo hay que cambiar. Yo creo que ese dinamismo y esa perspectiva de que se pueden hacer cosas diferentes, hay que mantenerla muy abierta y transmitirla. Obviamente creo que hay que convencer a la gente, no es una cuestión de imposición, creo que hay que convencerla, y con eso creo que el voleibol peruano podría encontrar otra línea, que no sería inmediata, esto no tendría un efecto mañana. Hay que darle el suficiente tiempo para que ese proyecto se vaya sentando, ir mejorándolo a lo largo del camino e intentar conseguir objetivos que son muy importantes para el voleibol peruano, que tiene algo muy importante: el apoyo, el seguimiento y la presencia del voleibol en el país. Eso es impresionante, es un tesoro que Perú tiene. Yo no sé si es consciente de él, pero yo que vengo de fuera lo veo con una claridad mediana. Ahora, ¿por qué ese seguimiento, ese gusto por el voleibol que tiene Perú, de algún modo termina perjudicándonos? Cuando, digamos, se hacía estos nacionales sub-12, veíamos equipos de todas partes del Perú que traían y venían orgullosos a mostrarnos sus jugadoras de 1,70 m, jugadoras gigantes, que eran seleccionadas, quedaban como 40 en una preselección, digamos, y al final todas, o la gran mayoría de ellas, terminaban regresando a su casa, ¿no? En su provincia, y nunca más las volvimos a ver. Hay un descuido, para empezar, yo creo que son muy jóvenes para venir acá, es normal que muchas de ellas terminen volviendo a casa. Pero hay un descuido también de las ligas, de los equipos de allá, que no se preocupan por seguir el crecimiento y apoyar a esta jugadora. Porque ahora el gran problema es, ¿dónde están las altas? Todo el mundo dice, ¿dónde están las altas? Y algunos entrenadores dicen, tráiganme a las altas, muéstrenme a las altas. Hay chicas altas, pero lamentablemente se pierden en ese mundillo del voleibol en todo el Perú. Es lo que hay que analizar. Es decir, durante los primeros meses de mi trabajo, una de las cosas que yo hice, yo también en aquel momento donde todavía parecía que el aportar en otros temas iba a ser una parte importante, en general ese proceso, primero de la operación altura que hicimos en el campeonato sub-12, con la pelea que tuvimos. Operación altura. De salta me sirve, no lo eres, pues vamos a ver. Pero en principio el objetivo era, ok, de salta me sirve, vamos a empezar, y luego las otras ya veremos cómo las vamos incorporando. Ese proyecto se basaba en dos cosas. El primero que era, primero, aumentar la cantidad, por eso se obligó a todos los equipos a que tuvieran, independientemente de que jugaran o no, jugadoras de unas determinadas características en el equipo. Todos los participantes.
Después se obligaba a que todas las jugadoras participaban, modificando el reglamento, tuvieran que tener una pequeña participación en el campeonato. Por lo tanto, ya tenías también la opción de verla. Después se diseñó que de los equipos que se clasificaran tenían que aumentar el número de jugadoras de esas características y traerlas a Lima. Obviamente con el objetivo de que nosotros las viéramos de primera Exacto. mano, aunque ya se debería haber hecho un proceso de supervisión de todas las que estaban participando, a través de técnicos locales, no tiene que ser a través de técnicos, pero esa red de trabajo tiene que extenderse en el Perú. ¿Qué sucede? Que esas jugadoras vienen aquí, como tú bien dices, no se pueden quedar a vivir en Perú, en Lima, tienen que estar con sus casas, con sus padres, que son muy jóvenes. Okay. Para eso se propuso la creación, o yo propuse en este caso, la creación de centros de desarrollo territorial, 4 en el país, que pudieran coordinar los trabajos con esas. En esos centros, utilizarlos no solo para el entrenamiento, sino también para facilitar la formación de los técnicos locales que empezaran a aprender cómo queremos trabajar. Durante periodos escolares, seleccionar a las mejores jugadoras, traerlas a Lima, trabajar con los técnicos nacionales e invitar a sus técnicos locales para que participen de nuestra forma de trabajo y luego volverlas a mandar a su playa. Eso es una estructura de un plan de desarrollo de una determinada categoría con un objetivo claro que es la búsqueda de altura y el desarrollo del talento. Pero se tienen que sostener en el tiempo, es decir, o se tienen que iniciar en el tiempo, ¿no? No vale simplemente con obligar a que tengan las jugadoras y una vez que están, pues no hacemos nada con ellas, no tiene efecto. Por lo tanto, por eso yo hablo tanto de que los planes tienen que estar estructurados, los planes tienen que sostenerse uno sobre otro y no puede ser independiente lo que pasa en una categoría si no tiene correlación con las dos que tiene por arriba y por abajo, ¿no? Es una cosa, una idea que debe estar sostenida en el tiempo. Y creo que es lo que debería hacer Perú, ¿no? Creo que esa sería un poco una primera propuesta de empezar a trabajar en algo diferente y que pudiera tener expectativas de mejorar a largo plazo. Ya te digo, yo este tipo de cosas, siempre cuando todo el mundo me lo plantea, digo, bueno, no, vamos a ver, yo tengo contacto hasta el año que viene. Pero yo estoy pensando porque creo que es lo correcto en qué es lo que podría aportar para que el buen peruano siguiera creciendo. Y ese efecto, pues no sabemos quién lo vería, pero estamos hablando de niñas de 12 años, pues mínimo son 10 años. De trabajo mínimo, son 10 años de trabajo con ellas. Bueno, no importa, pero es que el deporte funciona así, no se puede improvisar de un día para el siguiente. Por ejemplo, ahora se viene un sudamericano con, que es el equipo de Gina Torrealba. No sé si lo has estado siguiendo, no creo, porque de repente tienes más que nada la cabeza puesta en las selecciones mayores y ya todavía son muy chiquitas. Pero siento que en ese equipo hay aún la necesidad de ganar este sudamericano más que de formar, y debería ser un poco al revés, siendo que se ha venido no solamente desde INA, sino desde antes, trabajando un equipo para ganar ese sudamericano y no para conseguir talentos. Bueno, el conseguir el talento es primero localizarlo y luego trabajarlo, ¿no? Luego el cómo trabajas tú ese talento es donde de alguna forma distribuye el objetivo de qué es lo que quieres que haga, ¿no? O qué tipo de perfil de jugadora vas a preferir utilizar para conseguir ese resultado. Las categorías inferiores solamente sirven para desarrollar talento. Los resultados, ok, todo el mundo quiere tener resultados, no es que uno diga voy a salir a perder. La pregunta es qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para conseguir el objetivo o sacrificar para conseguir el objetivo. Para mí la presión no debe ser nunca ganar en esas edades, creo que no es lo más importante. Oye, tú consigues en esas edades equipos para ganar, posiblemente lo que estás haciendo es aumentando la diferencia en las siguientes categorías. Es decir, en esta categoría vas a estar para ganar, pero en la siguiente tú vas a quedarte un poquito acá y este va a crecer un poquito más, en este tú te vas a quedar aquí y este acá, y al final la diferencia, el gap, siempre es mucho mayor. Y eso también hay que tenerlo claro en la cabeza, ¿no? Ahora, a partir de ahí, también hay que ser conscientes de cuál es el perfil que se puede conseguir. Tal vez lo que nosotros tenemos en la cabeza que quisiéramos conseguir no existe. No lo sé. Yo no he seguido de cerca el proyecto de captación de las jugadoras de Gina, ¿no? También te digo porque estamos un poco, los grupos están un poquito aislados, ¿no? Aislados dentro de la estructura de la federación. Es un poco como que cada grupo es una entidad con vida propia. Pero, es decir, creo que es algo de sentido común, ¿no? Es algo que todos los que nos dedicamos a esto creo que lo entendemos y simplemente hay que ser conscientes de las dos cosas, ¿no? Si dentro de las chicas que estamos trabajando son las mejores que hemos podido conseguir y si con ese tipo de trabajo el objetivo que hemos previsto es simplemente el ganar o es un objetivo de crecimiento y de desarrollo. Eso es lo que hay que analizar. Dentro de este proyecto que tienen que deben tener todos los equipos para que una jugadora llegue desde su categoría infantil, menores, juvenil, mayores, ¿quién es la persona que está encargada de velar
porque la categoría de mayores, que es la categoría absoluta, el producto estrella de la selección peruana, comience a obtener jugadoras desde abajo. Por ejemplo, yo sé que en mi categoría de mayores, por ejemplo, sin buscar algún ejemplo específico, me falta una apuesta. ¿Cómo hago yo como entrenador de la selección de mayores para decirle a mi categoría menores, oye, me falta una apuesta, qué es lo que tengo que hacer para generar eso y qué es lo que tiene que hacer la categoría de abajo para generarle esa pieza que le falta a la selección de mayores? Bueno, no funciona así, es decir, no funciona con, esto no es una manipulación genética de jugadores. ojalá fuera tan sencillo, no es así. Es decir, uno tiene que identificar, porque te voy a poner un ejemplo claro, a la inversa, ¿vale? En la parte negativa. Yo le digo, necesito una central, no tengo central. Y resulta que la jugadora más alta de la categoría inferior mide un 84. Y como es la que parece que va a ser la central más posible de todas, decido, bueno, pues esta va a ser mi central. Pero yo sé que esa chica, con esa altura, nunca va a ser una central buena. Tal vez pueda llegar a ser una buena jugadora de punta, tal vez pueda llegar a ser una buena apuesta, tal vez pueda llegar a ser una buena armadora. Pero si yo la condiciono su desarrollo por la necesidad del equipo de mayores, tal vez le esté perjudicando. Yo creo que es mucho más interesante, y además creo que es lo que debemos hacer. Nosotros debemos buscar el perfil de la jugadora en lo que ella sería mejor, para hacerla crecer lo más posible y luego intentar ajustar eso al equipo nacional. Pero no es un proceso inverso, no se puede hacer de la otra forma. Porque si no, al final pasa lo que sucede siempre, ¿no? La más alta juega de central. Y cuando llega juvenil y ya no puede jugar de central, perdón, entonces hay que enseñarla a jugar a voleibol. Claro, y son 10 años más. Claro, son 10 años más tarde. Entonces no existe, ¿no? No puede funcionar un poco con esa mentalidad. Nuestro objetivo es desarrollar a nuestras jugadoras al máximo de su capacidad y en los puestos donde pensamos que realmente pueden destacar. Y a partir de ahí, bueno, pues mejorar los procesos de selección, intentar conseguir más jugadoras para que se te vaya, para que no haya huecos. Ajá. No haya huecos, ¿no? Ten en cuenta que los equipos nacionales de mayores, una jugadora que te entre y se consolide te puede aguantar 8 años, 10 años. Si tienes 3 jugadoras de esa misma edad, es posible que durante todo ese ciclo esas 3 jugadoras te puedan cubrir. Ahora, si tú no haces nada por incorporar a otras jugadoras más jóvenes, poco a poco, va a llegar un momento en que esas 3 van a salir, tú vas a venir atrás y no tienes nada. Ese es el trabajo de solapación de generaciones. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Por eso estamos incorporando algunas jugadoras que no nos van a dar rendimiento para el año que viene. Nosotros lo sabemos. No nos van a sentar nada. Pero son el futuro de Perú. Esas chicas tienen que empezar a vivir lo que es la experiencia de estar en mayores, no venir con nosotros. Tienen que estar con su categoría. Pero puntualmente pueden aparecer con nosotros, conocer a las jugadoras, conocer cómo trabajamos, sentirse parte del equipo y volver a sus categorías y trabajar y demostrarle a sus compañeras por qué ellas han tenido la opción y las otras no. Entonces, eso es un poco la idea que se transmite cuando tú trabajas con grupos diversos para garantizarte la continuidad de las jugadoras dentro del equipo nacional de mayores, que coincido contigo, es el objetivo. Claro, final, es el producto. Ahora, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es el perfil de una jugadora? Porque, por ejemplo, un claro ejemplo es Katherine Regalado, que acá me están reventando. Pero, todo el mundo quiere saber por qué no has convocado a Katy, pero bueno, ya después lo responderás o ahora, no sé. Pero bueno, Katy es una jugadora que empezó siendo central, si no me equivoco. Sí. Luego fue punta, luego fue opuesta, luego otro entrenador fue central otra vez, luego otro entrenador dijo que era punta. De verdad, lo único que falta es que la hagan armadora, que la hagan libero. Entonces, y así hay un montón de casos. Esto es por nombrar. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Es difícil ponerse de acuerdo. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo creo que el rendimiento es lo que al final te hace ponerse de acuerdo. Casi nadie va en contra del rendimiento. Ahora, también tienes que tener una idea muy clara de lo que es el voleibol hoy día. Yo solo digo a mis jugadores de selección. Es mejor ser muy bueno en algo y así en todo lo demás, que ser así en todo. Porque si así en todo nunca juegas. Siempre hay otra que es mejor que tú en lo que haces. Por lo tanto, la especialización, el ser buena en lo que hace, es la clave. Ahora, definir qué puede hacer una jugadora, bueno, pues ese es el trabajo del técnico. El trabajo del técnico, es decir, porque no se puede imponer a otros técnicos lo que van a hacer con sus jugadoras en el equipo. Te pongo un ejemplo claro, ¿no? Carla en estos momentos está jugando de opuesta en regatas. Claro, yo hablo con Horacio, pero Horacio no le puedo decir a Horacio que Carla es mi atacante de cuatro principal, porque Horacio me va a decir con todo sentido, mira, es que a mí me han traído para trabajar en regatas y yo en regatas la necesito de opuesta. ¿Qué le voy a decir yo a Horacio?
que por el bien peruano y no, 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 es argentino, ha venido aquí a entrenar regatas y yo respeto su posición. Ahora, a partir de ahí, bueno, pues los técnicos también tienen mucho que decir para definir las posiciones, pero muchas veces el criterio es ese. Quiero que sea buena en todo, o regular en todo, o que sea muy buena en algo y en lo demás simplemente buena. Para mí es mejor ser muy buena en algo. Es decir, casi, te puedo asegurar, una jugadora que fuera extraordinaria en recepción casi siempre tiene sitio en un equipo. Sí. Porque es muy importante garantizarte, aunque diga en ataque, si no, sí, pero sí es extraordinaria en recepción. Ahora, en ataque no es que no digas, bueno, no puede atacar, mide 1.45 y no puede atacar, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de jugadoras de selección, que necesitan hacer algo. Katherine, pues es una chica que tiene muy buenas condiciones, pero para mí es una chica que ha estado muy golpeada dentro del voleibol peruano. Creo que se ha sido extremadamente cruel con ella y eso ha hecho que ella incluso dude de sus posibilidades para poder llegar más lejos dentro del mundo del voleibol. Una jugadora que tiene perfil de selección, claro, es una jugadora que está dentro de los planes de selección, pues claro. Pero bueno, Katherine se la invitó a en la primera convocatoria que vinieron y ella no quiso venir. Bueno, pues eso no quiere decir que tenga la X puesta, pero obviamente ahora mismo está intentando volver a encontrar una posición para que nosotros la llamemos. Para eso tiene que empezar a rendir. ¿Que tiene la X? No. Si ella demuestra que realmente sigue creciendo y ella cree en el proyecto y está realmente decidida, pues lo que yo no quiero es tener jugadoras a medias. Yo lo que quiero, si tengo jugadoras, prefiero tenerlas al 100%, aunque no sean las mejores, que no tener jugadoras que no creen en ellas y en el proyecto. Por lo tanto, si Katherine en un momento dado, y hablaremos, pues tendrá su hueco, su oportunidad, ¿no? Me dice, luego se tiene que comparar con las demás, ¿no? Claro, pelear por un puesto. Luego tiene que pelear por el puesto, que es lo bonito y lo cruel. Sí, sí, es lo bonito y lo cruel. Pero es lo que hace mejor de todas. Bueno, pero es que así funciona, este negocio funciona así. ¿Y qué ha pasado? Muchos también preguntan por Carla Rueda. Uh-huh. Y también es una duda que yo particularmente tengo. Yo sé que ella viene de constantes lesiones, no ha tenido mucha participación en los últimos años y de repente no es una jugadora que en este momento esté a nivel de selección por todos los antecedentes que viene desde el último año, ¿no? Uh-huh. Lesión y todo eso. Pero finalmente, ¿qué es lo que la deja fuera de una de esta nómina? De esta nómina la deja que está jugando en el extranjero. Es simplemente el único motivo. Claro, no, Carla, si ella se desempeña bien en Grecia y tiene rendimientos, tendrá su opción para venir en el preolímpico como todas las otras cinco jugadoras que están en el exterior. De esta nómina tampoco está Ángela, ni Zoila, ni Claribel, porque las que están fuera no se pueden incorporar a trabajar. Claro. Esas se incorporarán cuando ya estemos, cuando su transfer esté próximo al que nos autoricen a que venga. Y ahí dependerá del rendimiento que hayan tenido en sus propias ligas. Es decir, si una jugadora está jugando muy mal durante toda su liga, yo no voy a tener tiempo en una semana para volver a ponerla en forma. Claro. Si una jugadora pensamos que puede aportar, tendrá que venir. Carla se quedó fuera de esta primera convocatoria y estuvo trabajando con nosotros al principio, porque entendimos, y fue un poco también el diagnóstico médico, que no iba a poder rendir con ese problema, no nos iba a dar tiempo a ponerla. Bueno, pero si Carla se ha recuperado y está bien, porque no, es una jugadora que tiene la edad, que tiene capacidad de juego, y nosotros simplemente tendríamos que ver la forma de incorporarla al equipo. Lo cual generaría también, como te decía antes, una dificultad de nuevo una jugadora que no ha tenido ninguna participación con nosotros en esta primera etapa, incorporarla en un evento que tiene una semana de tiempo de preparación, o 10 días de tempo de preparación con el equipo completo. Decisiones complejas, pero son las que tenemos que tomar los técnicos. Es poco ese tiempo, porque en la mayoría de transfers de las jugadoras que hemos podido estar leyendo algunas cosas, unas cláusulas pequeñas de los transfers, dice, la jugadora será de vuelta a la selección 10 días antes. 10 días, te lo pone la norma de la federación. Es poco tiempo. Es muy poco tiempo. No alcanza. Es muy poco tiempo, pero bueno, ya te digo, es la misma que tenemos todos los equipos del mundo. Colombia tiene 11 jugando fuera. Pero Colombia es un equipo que está muy hecho como equipo. Ellos solo necesitan venir y ponerse a jugar. Sí. Y eso se recupera rápido, porque son las mismas durante los últimos 5 años. Entonces, eso es lo que nos lleva en ventaja. Por eso yo digo que en este preolímpico no es que vayamos 2 meses retrasados, es que vamos 4 años retrasados. Sí, claro, exacto. Y ahora estamos intentando ver de qué forma podemos acortar ese espacio, que no es fácil, porque en el deporte no existen los atajos de hoy para mañana. Bueno, la gran dificultad que tenemos. Claro, porque, o sea, digamos, Argentina y Colombia están en el mismo problema que nosotros, que Perú, de que tienen que jugar afuera y que tienen muy poco tiempo para prepararse, pero es que ellos ya tienen un trabajo unificado de bastante tiempo. Ahora, el tema, una pregunta que te quería hacer es la siguiente. Tú nos mencionabas antes, cuando estábamos hablando acerca de las jugadoras para la liga y para la selección,
acerca de quiénes son los jugadores que tienen nivel competitivo para la liga y quiénes son los jugadores que tienen nivel competitivo para la selección. Uh-huh. Sin mencionarme nombres, porque es mucho compromiso, más o menos cuántas jugadoras están en tu mira que tienen una capacidad de llegar desde la liga que nosotros tenemos hasta la selección, más allá de las que han sido convocadas. Tendríamos ya que empezar a mirar jugadoras de categorías inferiores. Es decir, las próximas incorporaciones que yo tengo en mi cabeza para un posible equipo nacional son casi todas jugadoras de categorías inferiores. De mayores, creo que no queda ninguna. Es más, vamos, contando con las que todos conocemos, es decir, Katherine Regalado, que sí, obviamente, es una jugadora que está ahí, ya está incluida en las listas de selección y podría volver, ¿por qué no? Pero es que no hay muchas más. Es más, si yo estoy seguro que yo te planteo, hazme una lista de 20 jugadoras que tú creas, y a ti también, y a él también, y yo también, no tendríamos muchos cambios. No, pero tendríamos nuestras favoritas si cuando tienes esa lista de 20, tú tienes que reducirla a 12. Entonces ahí sí aparecería una jugadora que a ti te gusta más, otra que a ella le gusta más, y otra que a mí me gusta más. Bueno, pero eso es parte de cómo funciona este mundo, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene sus preferencias y para eso están los colores. Para gustos y sabores. Sí, claro, sí. Bueno, también habla mucho de Mapi, que es una jugadora que ha sido, digamos, vamos a decir, excluida del proceso de selecciones nacionales, y tú intentas recuperar, porque la has llamado justamente a lo que mencionaste, a una invitación a la selección, que no quiere decir que ella va a estar entrenando con el grupo, pero ¿qué tan importante es para ti recuperar a este tipo de jugadoras que, digamos, tienen todo el biotipo y la proyección para estar en un equipo de mayores? Para mí es clave. Es decir, Perú no es un país que tenga tantas jugadoras como para que pueda permitirse el lujo de ir desprendiéndose de las que parece o en un momento dado apuntan como que tienen mejores condiciones, ¿no? También hay que entender que las chicas son jóvenes, que las chicas pueden equivocarse en un momento dado, que pueden tomar decisiones erróneas, lo cual no quiere decir que ya que no sean recuperables. Yo creo que hay que tener fe en las jugadoras, y hay que enseñarlas, y hay que educarlas y ayudarlas a convertirse no solo en mejores jugadoras, sino también en mejores personas. Mejor persona no quiere decir ser bueno o malo, es entender mejor por qué estoy haciendo las cosas, entender mejor cuál es mi compromiso y por qué yo quiero estar aquí. Pero eso se lo digo siempre a mi jugadora, digo, oye, que yo aquí no os obligo a ninguna a estar, La que no quiere estar, ya sabe, un bolito y a la calle, porque yo aquí quiero la que queréis estar, y yo entonces os puedo ayudar, puedo acompañar y os puedo ayudar a alcanzar lo que vosotros queréis conseguir, ¿ok? Pero eso sí que tenemos que estar todos de acuerdo. Y bueno, pues yo entiendo que las jugadoras se pueden equivocar, entiendo que en un momento dado pueden tener una mala racha, entiendo muchas cosas. Yo lo que les pido siempre es compromiso y deseo. Si ellas eso no lo manifiestan, pues bueno, realmente es cuando uno empieza a pensar en tirar la toalla. Pero mientras tanto, yo creo que tenemos que darle la oportunidad, porque son chicas interesantes para el voleibol peruano, y si han cometido o no un error en un momento dado, creo que también tenemos que entender que todos podemos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener fe en ellas, seguir trabajando con ellas y animarlas a que se conviertan en mejores jugadoras por el bien del voleibol peruano, no por nosotros o por ellas, de una forma más, más genérica, ¿no? Ahora, si bien es cierto, digamos, como me comentas ahora, tienes contrato todo el 2020. Eso quiere decir que más allá de si se clasifica o no a los Juegos Olímpicos, continuarías todo el año. Uh-huh. Bueno, en este mundo ya sabemos lo que significa eso. Pero, justamente haciendo un llamado a eso, digamos, ponte el caso de no clasifiquemos, y empecemos a trabajar mirando en 4 años a París 2024. ¿Hay alguna jugadora que, digamos, ya no estaría dentro de los planes en busca de que en los próximos 4 años tengamos un equipo más preparado? O sea, más joven en ese sentido, claro. Porque hay muchas jugadoras que ya en 4 años van a tener 30 y pico, entonces, ¿tienes alguna pensando? Sí, Choco. Bueno, pero... No, ella y yo lo hemos hablado, es decir, obviamente, ¿no? Es decir, son jugadoras que ya pasan de ciclo, es decir, son jugadoras, pero es normal, eso es. No hay que ser ningún ingeniero para descubrirlo. Es decir, no es malo tampoco. Que no, pero si es que es ley de vida, es que todos hemos empezado a ser. Fíjate que nosotros jugamos un juego, el famoso Japo, que jugamos mucho en competiciones, y hay veces que dividimos los grupos por características y hay veces que jugamos las jóvenes contra las mayores. Bueno, pues uno de los golpes duros es cuando una de las que siempre era la joven de repente pasa a ser el grupo de mayores. Es como que están pasando los años, ya no soy la más joven, ahora ya tengo otras 6 que son más jóvenes que yo. Es ley de vida, eso va pasando, jugadores van entrando, jugadores van saliendo. Nosotros
ahí tenemos que tener la cabeza bien fría, pero en esos objetivos a largo plazo, obviamente, el concepto edad y el concepto puesto también es clave. O sea, porque también no es lo mismo la edad para una colocadora, no es lo mismo que la edad para un atacante de cuadra. Claro. Es, también son factores que condicionan, ¿no? Las características físicas de la jugadora también condicionan, ¿no? Jugadoras que tal vez son más altas, ¿no? Pero tienen más posibilidades que las jugadoras que son más pequeñitas y más atléticas de mantenerse más tiempo jugando porque necesitan hacer menos esfuerzo físico en un momento dado. Todo eso es lo que uno valora cuando tiene que trabajar, pero indudablemente, clasifiquemos o no clasifiquemos, condiciona de forma directa cuáles serían las próximas acciones y los próximos equipos con los que debería trabajar Perú. Ahora, uno, las personas piensan de que hacer un cambio generacional o hacer un cambio de jugadora por jugadora significa como que, oye, tú no vas hoy día y mañana entra la siguiente. Pero en realidad eso no es así, es un trabajo de que una jugadora tiene que mantenerse con el equipo hasta que la siguiente que la va a reemplazar va a poder tomar el trabajo completamente como ella. Por eso no, los cambios no son drásticos, no son de vosotras seis fuera y seis nuevas y no han venido nunca. No, eso tiene que estructurarse de forma que vayan teniendo sus opciones de ir entrando por medio, ¿no? Y hay muchas jugadoras que nunca lo consiguen, porque tú puedes estar preparando un cambio con una jugadora, la jugadora que está preparando el cambio no termina de dejarse cambiar nunca, y cuando es el momento de cambiar, esta que venía detrás ya es muy mayor para pensar en el siguiente y se queda a mitad de tal, pero esa es la crueldad del deporte muchas veces. Bueno, pero es que esto funciona así. No, y además yo supongo que ella ya tiene una familia también, la mayoría, entonces piensa ya en otras cosas. Claro, ¿no? todo, jugadoras que de repente deciden dedicarse más a su carrera profesional en clubes que a selección, que también es respetable. Es decir, la vida de selección también acorta de alguna forma la vida deportiva de la jugadora, porque no disfrutan de los tiempos de recuperación y descanso que tienen las jugadoras que siguen compitiendo en clubes a alto nivel y ya no participan en los equipos nacionales. Claro. Y ese perfil lo ven mucho, ¿no? Jugadoras muy buenas que deciden no jugar más en el equipo nacional porque ya han conseguido todos sus objetivos y deciden que ya se van a concentrar en esos últimos años de su carrera en liga, que es donde ganan dinero y donde realmente pues, se ganan la vida. Así es. Paco, se habló también, para no quiero que se me vaya este tema, de una gira previa al equipo, o no sé si es una gira o viene Dominicana y Canadá, me parece. ¿Cómo sería el tema de, o nos encontramos en algún lugar? Panamá o algo así. No, nosotros vamos a ver una cosa como siempre lo he propuesto y creo que eso es lo que se puede hacer. Lo que he propuesto ha sido a principios de diciembre, que es cuando ya tendríamos el equipo completo sin las extranjeras, hacer una salida, una gira, para poder competir con esa chica. Llega un momento en que ya cuando el objetivo es muy competitivo, lo que necesita es competir y necesita forjar. Es que somos conscientes de que nos van a faltar las que vienen de fuera, pero necesitamos ir a jugar a un sitio donde tengamos muchos partidos de nivel que nos obliguen a poner al equipo en marcha y que nos dé opciones de ir probando a las jugadoras que tenemos, para que cuando vengan y se incorporen las que decidamos llamar de las que están fuera, pues tengamos una última actividad que ya no va a dar tiempo a hacer mucho. Ten en cuenta que si las jugadoras llegan el 26, pues es que no hay mucho tiempo a hacer mucho. Son tres partidos que puedes jugar. Bueno, aprovechar Dominicana, que quería venir para jugar con ellos dos o tres partidos aquí. Si Dominicana no sale, bueno, pues es necesario buscar otro tipo de competición que ahora, al no ser el preolímpico en Perú, podría ser fuera también. Podríamos salir fuera a jugar, no habría diferencia. Pero necesitamos buscar esa competición para afinar un poquito más el ritmo del equipo de cara a ese preolímpico en Colombia. Y también el otro tema, porque bueno, ya se nos va pasando un poco la hora. Sí, la verdad que sí. Hay varios temas, no te voy a preguntar por el tema político de la federación, porque realmente tú como entrenador no tienes nada que ver, pero sí hay mucha tensión alrededor, todos los días salen cosas nuevas. ¿Te preocupa eso? Bueno, obviamente lo leo y me interesa porque es el mundo en el que me muevo, ¿no? Creo que hay mucho movimiento alrededor de todo, pero tampoco tengo el criterio para saber realmente cuáles son más o menos ciertos o cuáles son más o menos afortunados. Realmente a mí me pillan un poquito en la parte de fuera y lo leo con interés porque, aparte de que soy una persona que me gusta mucho leer y que me gusta mucho conocer, pero realmente no tengo factores de decisión que me digan si son o no son. Es un poco el mismo caso que hemos tenido ahora con el Congreso, ¿no? Sí. La decisión de si es o no es constitucional tendrá que tomarlo alguien que realmente domine el tema y que pueda valorar todo y tomar una decisión que a los de fuera, pues básicamente simplemente la miramos con curiosidad porque no conocemos ni los hechos, o yo al menos, ¿no? Yo al menos no conozco ni los hechos ni las personas con las que estamos hablando.
Aquí me han hecho una pregunta que, para que no se me pase también. Hay muchas jugadoras de Perú que terminando sus categorías bases, emigran al extranjero para jugar en universidades, específicamente universidades en Estados Unidos. Uh-huh. Estas jugadoras, cuando se reincorporan aquí a Perú, ¿están dentro de la mira de selección o tienen que pasar todavía por todo el proceso que pasan todas las jugadoras de poder regresar a la Liga Nacional y ser vistas ahí para luego poder ver si llegan a selección? No, es decir, el seguimiento de las jugadoras que están fuera es, para mí es exactamente igual que el de las jugadoras que están en la liga. Es decir, yo creo que hay que hacerles un seguimiento de cómo está su nivel de crecimiento y cómo está su nivel competitivo para decidir en qué momento se las vuelve a incorporar. Para mí, una jugadora que sale de extranjero no quiere decir que haya que ponerle una X. Es una realidad que es difícil para las federaciones porque ha realizado un trabajo con esa chica que en algunos momentos se encuentra como que las está perdiendo, pero yo creo que es, es un problema que tienen todas las federaciones del mundo, porque la oferta, en este caso de las universidades norteamericanas, es muy atractiva, por no tanto a nivel académico que también, sino también a nivel deportivo y a nivel de experiencia vital, de experiencia humana. Creo que el objetivo debería ser, en cada caso, evaluar en qué momentos podemos reincorporarlas e indudablemente si son jugadoras con nivel para equipo nacional, seguir su desarrollo y en el momento que estén listos o en el momento que sea oportuno, incorporarlas al equipo nacional, como ha pasado con otras muchas jugadoras que han estado jugando y entrenando en Estados Unidos, porque ese mismo proceso es el que sigue el equipo norteamericano, uh-huh, el campeón del mundo. Es decir, que tan malo no puede ser. Lo que habría que determinar es si realmente nuestras chicas están yendo a las mejores universidades deportivas, si el desarrollo que ya... Eso es lo que tendríamos que estar más atentos, ¿no? Uh-huh. Una chica me diga, mira, me voy a Stanford porque tengo una beca, una full beca de estudios de juego, que son $100,000 al año, en la mejor universidad de Estados Unidos, con el equipo más competitivo. Le quedamos esta maleta. Le ayudo a llevar las maletas al aeropuerto. Y la intento convencer, oye, mira, que en los tiempos que tengamos vamos a ver cuándo puedes venir a competir con los equipos que te correspondan y cuando termines en el equipo nacional, si tú vas a seguir jugando, obviamente tendrás tu sitio. Pero creo que eso es lo inteligente de cara a mantener el nivel competitivo de nuestras mejores jugadoras con el equipo nacional. Sí, porque realmente cuando ellas se van a Estados Unidos es como que les perdemos la pista. Y me sorprendió mucho porque ahora Candelaria Herrera, que está jugando en Iowa, se incorpora a la selección, vuelve y nosotros es como que no las tenemos. Claro, pero yo por eso te digo, creo que es una percepción que hay que cambiar. Para mí una jugadora que sale es como si se fuera a jugar a una liga extranjera. Bueno, pues con diferentes reglas, pero... Con otra regla no importa, pero al final el trabajo es bueno, lo mismo que está yendo a la universidad de un país que es campeón del mundo. Claro. Sí, que ahí conocen el negocio, saben lo que están haciendo. Ahora, no todo es jauja, no todas las universidades en Estados Unidos tienen el mismo nivel y la misma exigencia. Eso es lo que a lo mejor nosotros podríamos aconsejar a las jugadoras. Pero más allá de eso, yo no creo que tenga que ser un motivo de pérdida o de despiste de esa jugadora. Perfecto. ¿Además, Tony? En realidad, todo el mundo está súper contento con todas las explicaciones que les has dado acerca de todo. Así es. Bueno, yo solo quiero agradeceros porque esto realmente me ha llegado al corazón. Aquí por un lado Perú y por otro lado mi camiseta olímpica, ha sido un detalle que me ha emocionado y que voy a hacerlo. Gracias. En público. Nos encanta que te haya gustado y es un pequeño detalle porque tener la oportunidad de conversar con alguien que sabe tanto de voleibol y que no solo que sabe, sino que le gusta explicárselo a todas las personas que se lo preguntan, uh-huh, es una posibilidad que, por ejemplo, para mí personalmente es increíble poder hablar con alguien que sabe más que yo acerca de un tema del que yo estoy interesado porque te enseña, comienzas a aprender y... Ese es un pequeño presente que te queríamos dar solamente por las gracias que es impartirnos tu conocimiento de voleibol. Yo creo que la vida es un proceso continuo de aprendizaje. Yo creo que todos estamos aprendiendo constantemente. Simplemente hay que estar atentos. Mm. Hay que estar atentos y darse cuenta de que eso es muy importante. Eso es la idea que yo creo que hay que transmitir, sobre todo cuando tenemos la oportunidad, como tengo yo, de trabajar con gente joven. Y esa posibilidad de influir en sus vidas, no solo deportivas, sino también de alguna forma personal, para mí es muy importante. Y todo se basa en eso, en fomentar esa curiosidad y esa constante sensación de que hay que continuar aprendiendo. Uh-huh. Y eso tiene que ser fomentado desde el ejemplo, obviamente. Y yo por eso siempre lo digo, yo aprendo intento aprender de todo, de ella, de cada experiencia, y hoy aquí por experiencia nueva con vosotros, ya repetiremos. Bueno, me alegra escuchar esa parte final de ya repetiremos. Sí, con tiempo. Comprometido. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy en la transmisión. Gracias por toda su,
su participación mediante comentarios. Acá te han dicho que tienes que ser como Vizcarra, cerrar la federación. Han creado el hashtag, han creado el hashtag Operación Altura. Operación Altura. No, y tienes que cerrar todo, votar a todo el mundo. La gente está un poco histérica ya. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Eder, que nos ayuda mucho en la producción. Y esperamos tenerte pronto de nuevo. Y todos los éxitos en el Proolímpico, que vamos a estar siguiendo, por supuesto. Gracias, de nuevo. Chao. De verdad.